de 1.8.1.1 y 2.2 piar. Además, el digesto señala del mismo modo lo siguiente: la palabra cosa es más amplia que pecunia, pues comprende también lo que no se cuenta en nuestro patrimonio, siendo así que pecunia se refiere a lo que está en el patrimonio, aria y, appellatio latia est quam pecuniae. Etiam ea, qua extra computationem patrimonio nostri sant, continet cum pecuniae significatio ade referatur quae in patrimonio sant de 50.16.5 etiam ea quae extra en patrimonio nostri sant continet cum pecuniae significatio adea referatur quae in patrimonio sant de 50.16.5 de 50. desde la fundación de la ciudad de Roma hasta los primeros siglos de nuestra era solamente se entendía como res aquella que era corpórea, Material, era el objeto de las relaciones jurídicas. Ello era evidente para los juristas y operadores del derecho y, por ello, no requería una definición. Como el ser humano tiene un cuerpo y era tangible, entonces era una res corpórea. No era un demérito ser una res, ya que este término constataba un aspecto físico. Además, se entendía que la res estaba ubicada físicamente fuera del cuerpo ser humano. En consecuencia, el corazón o la mano de un hombre vivo no era una res para él, pero sí una piedra o una oveja. A su carácter de objeto se sumó que la res tenía un valor patrimonial, lo cual la hacía atractiva para transmitirla o para constituir derechos sobre ella. Posteriormente, se amplió el concepto de res y se incluyó en este a las cosas incorpóreas. Este cambio fue relevante ya que llevó a los juristas romanos a evaluar e identificar qué cosas serían consideradas incorpóreas así como definirlas, Guzmán Brito, 1996. La respuesta fue sumamente clara y precisa, las res incorpóreas eran los derechos, de 1.80 y 1.1, y 2.2.2, ya que estos tenían también un contenido patrimonial. De esta manera, lo que no era un derecho no era considerado una res incorpórea. Por ello, se descartó entender entre las cosas incorpóreas a las emociones, los sentimientos, las ideas, los valores, entre otros. Entre los derechos que eran cosas incorpóreas, tenemos a las servidumbres y al usufructo, por ejemplo. Vale la pena aclarar que en el derecho romano no eran derechos todos los que ahora consideramos como tales. Por ejemplo, la patria potestad se definía como un poder, no era un derecho. En consecuencia, debe analizarse con cuidado que era un derecho que pueda ser considerado. Una cosa incorpórea en el derecho romano. Finalmente, no hubo una definición de lo que era res en el corpus iuris civilis. Una cosa incorpórea en el derecho romano. Finalmente, no hubo una definición de lo que era res en el corpus iuris civilis. Las principales clasificaciones de las cosas en las fuentes jurídicas romanas. En el derecho romano, se dieron varias clasificaciones a lo largo del tiempo que permitieron identificar algunas características de la res. A continuación, voy a desarrollar solamente las principales clasificaciones que se encuentran recogidas en una codificación que estuvo en vigor oficialmente en el mundo romano y tuvo influencia en Europa y América Latina, el Corpus Iuris Civilis. 2.1 Res Divini Iuris y Res Humani Iuris. El digesto plantea que la principal clasificación de las cosas dependía de cuál era el derecho que se les aplicaba. La principal división de las cosas, summa rerum divisio, se reduce a dos artículos, porque unas son de derecho divino, y otras de derecho humano, de 1.8.1 Piar. En consecuencia, había cosas reguladas por el derecho divino, res divini iuris, como las sagradas, religiosas y santas, y otras pertenecían al derecho humano. Res humani iuris, que pueden ser públicas o privadas. 2.1.1 Res divini iuris, cosas del derecho divino. En las fuentes jurídicas, las res divini iuris estaban divididas en tres grupos. A res sacrae, cosas sagradas eran aquellas que fueron consagradas a una divinidad de manera solemne y de acuerdo al ritual correspondiente. Cuando el cristianismo fue la religión oficial del Imperio Romano, se trataba de las cosas consagradas a Dios. De 1.8.6.3. Se entendía que estas cosas no eran sagradas por su propia naturaleza, se convertían en resacrae a través de un acto público religioso y solemne que era realizado por quien era competente para llevarlo a cabo, de 1.8.6.3, y 2.1.8. Antiguamente, los miembros de los distintos colegios sacerdotales en Roma, como los pontífices, ogres, feciales, entre otros estaban facultados para consagrar una res. Con el cristianismo, la consagración sería hecha por los sacerdotes. En consecuencia, un particular no podía consagrar una cosa competente para llevarlo a cabo, de 1.8.6.3 y 2.1.8. Antiguamente, los miembros de los distintos colegios sacerdotales en Roma, como los pontífices, ogres, feciales, entre otros estaban facultados para consagrar una res. Con el cristianismo, la consagración sería hecha por los sacerdotes. En consecuencia, un particular no podía consagrar una cosa. Res religiosa y, cosas religiosas estas eran las sepélteres, los lugares donde se enterraban a seres humanos, de 1.8.6.4. Las res religiosa y no eran tales por su propia naturaleza, era necesario que se sepultara a un difunto en un terreno para que se convierta en religioso de 1.8.6.4 y 2.1.9 y tuviera un tratamiento jurídico distinto del resto del predio. Serre santae, cosas santas el término proviene de la palabra sagmen, verbena, que usaban los legados de 1.8.8.1. Eran las cosas defendidas frente a la injuria, injuria, de los seres humanos. Como los muros o las puertas de la ciudad, de 1.8.8 Piar, de 1.8.8.2, y 2.1.10. En caso una cosa santa sufriese alguna afectación o violación, la pena era muy severa, ya que quien la realizó sufriría como castigo la muerte, y 2.1.10, como sucedió en el caso de Remo. Como se mencionó sobre la fundación de Roma, Rómulo construyó el muro de la naciente ciudad, pero, al ser muy bajo, su hermano Remo lo desafió y, de un salto, lo atravesó. Desde épocas arcaicas, los romanos consideraron abominable e ilícito entrar o salir de una ciudad por un lugar que no fueran las puertas. Remo, con su acción, violó una cosa santa el muro de la ciudad y, como consecuencia, Rómulo ejecutó la pena correspondiente cuando lo mató, de 1.8.11. Un punto a reflexionar sobre el tratamiento de las res divini iuris es el siguiente: las cosas sagradas, las religiosas, y las santas no están en los bienes de nadie. Sacrae res, iti religiosae, iti in nuius boones sant, de 1.8.6.2. Esto también se afirmó en las instituciones de Justiniano. y 2.1.7, que implica que las cosas sagradas, Religiosas y santas sean consideradas jurídicamente res nuyus. Res era aquella cosa que no estaba entre los bienes de alguien, es decir, de una persona. Las res diviniuris no pertenecían a alguien en particular, pero sí tenían una protección jurídica. En consecuencia, estaba prohibido sustraer o pretender hacer suyas las res sacrae, lo cual era castigado por la Lex Iulia relativa al peculado y los sacrilegios, de 48.13.1. Tampoco estaba permitido profanar una sepultura, de 47.12.1, sepulcri violati actio infamia mi rogat, y afectar así a las res religiosae, no quedaban impunes las violaciones de las res santae, que eran sancionadas con mucha severidad, de 1.8.11, y 2.1.10, y 2.1.7, que implica que las cosas sagradas, religiosas y santas sean consideradas jurídicamente res nuyus. Res nuyus era aquella cosa que no estaba entre los bienes de alguien, es decir, de una persona. Las res divini no pertenecían a alguien en particular, pero sí tenían una protección jurídica. En consecuencia, estaba prohibido sustraer o pretender hacer suyas las res sacrae, lo cual era castigado por la lex iulia relativa al peculado y los sacrilegios, de 48.13.1. Tampoco estaba permitido profanar una sepultura. De 47.12.1, violati actio infamia mi rogat, y afectar así a las res religiosae, no quedaban impunes las violaciones de las res santae, que eran sancionadas con mucha severidad, de 1.8.11 y 2.1.10. Res humani iuris, cosas del derecho humano. Las res humani iuris son aquellas constituidas por el derecho humano. Estas se clasifican en cosas públicas y privadas. A res publicae, cosas públicas eran las que pertenecían al populus romanus y no se encontraban en el patrimonio de un individuo, de 1.8.1 piar. Como se señaló en el digesto, los bienes de una ciudad se han llamado abusivamente públicos, porque solamente son públicos los que son del pueblo romano, bona civitatis ebusib, publica, dicta sant, sola enimea publica sant, quae populi romani sant. De 50.16.15. Es decir, Res Publicae no era sinónimo de las cosas de cualquier colectivo o de una ciudad, menos aún del Estado, ya que referirse a este en Roma sería anacrónico. En consecuencia, se afirmó que las cosas públicas eran aquellas cuyo titular era el pueblo romano en su conjunto. Algunos ejemplos de Res Publicae fueron las vías y caminos públicos, así como los lugares públicos definidos por la Veón. De 43.8.2.3. Verres privatae, cosas privadas eran aquellas que pertenecían a un ser humano, de 1.8.1 PR, por consiguiente, estaban en el patrimonio de una persona, como un esclavo o un vestido. 2.22.2. Esta clasificación tuvo en cuenta la situación jurídica de la res frente al patrimonio de un ser humano, es decir, si la cosa se encontraba en el patrimonio de una persona o no. En este último supuesto, la cosa estaba fuera del patrimonio o era extra patrimonio, y 2.1 Piar. Las res sin patrimonio eran aquellas que se encontraban dentro del patrimonio de un individuo, como los caballos, una casa, los esclavos, un collar, un vestido, entre otros. Como las res extra patrimonio no pertenecían a alguien, entre ellas están las cosas comunes. De 1.8.2.1 y 2.1 piar, como el aire, el agua corriente y el mar, según el aius naturale. El fundamento para que estas cosas fueran consideradas fuera del patrimonio de alguien era que todos debían tener acceso a estas para usarlas, pero este uso no debía afectar a los demás. 2.3 Res corporales y res incorporales. Esta fue una clasificación muy importante en el derecho romano. Surgió en la etapa imperial cuando los juristas admitieron la existencia de cosas no tangibles en adición a las corpóreas. Inicialmente, sólo se consideraban res corporales, cosas corpóreas, las que eran tangibles, se podían tocar o percibir a través de los sentidos. Según el digesto, son corpóreas, las que pueden tocarse, como un fundo, un hombre, un vestido, el oro, la plata, y finalmente otras cosas innumerables. De 1.8.1.1. De esta manera, la corporeidad de la cosa fue una mera constatación física, si se podían percibir por los sentidos como el vino, un caballo o una casa, eran cosas corpóreas. Como se señaló al comentar la situación jurídica del esclavo, tanto los hombres y mujeres libres como los esclavos fueron considerados res corporales en la medida que tenían cuerpo, ya que eran percibidos por los sentidos. Las res incorporales, cosas incorpóreas, eran aquellas que no podían tocarse y, en el caso del derecho romano, fueron los derechos, como se señaló en el digesto, incorporales sant non posunt, quae santea. quae inure consistunt, de 1.8.1.1. En otras palabras, el hecho de no poder tocarse o no ser percibido por los sentidos no convertía a cualquier entidad en cosa incorpórea en el derecho romano. Solamente los derechos serán considerados como cosas incorpóreas, de 1.8.1.1 y 2.2.2, aunque recaigan sobre una cosa corpórea. En las fuentes jurídicas romanas, son ejemplos de cosas incorpóreas la herencia, el usufructo, las servidumbres y las obligaciones. En cuanto al dominium, al no ser técnicamente un derecho sino un poder, no era una cosa incorpórea. Quae inure consistunt, de 1.8.1.1. En otras palabras, el hecho de no poder tocarse o no ser percibido por los sentidos no convertía a cualquier entidad en cosa incorpórea en el derecho romano, solamente los derechos serán considerados como cosas incorpóreas, de 1.8.1.1 y 2.2.2, aunque recaigan sobre una cosa corpórea. En las fuentes jurídicas romanas, son ejemplos de cosas incorpóreas la herencia, el usufructo, las servidumbres y las obligaciones. En cuanto al dominium, al no ser técnicamente un derecho sino un poder, no era una cosa incorpórea. Res Mobilis y Res inmovilis. Esta clasificación estaba referida a la posibilidad de movilidad o traslado de la cosa, sin que ella se destruyera, sufriera un deterioro o ya no pudiera cumplir su finalidad. Si la res se podía trasladar de un lugar a otro sin que sufriera daños. O se destruyera. Era una res mobilis, cosa mueble, como el esclavo, un anillo de oro o el caballo. La movilidad de la cosa era determinante para su clasificación de mueble. Si no era posible trasladarla o llevarla de un lugar a otro, causaría su deterioro o destrucción, era considerada una res inmovilis, cosa inmueble, como un fondo o una casa. Esta clasificación tuvo importancia para la usucapión, y 2.6 PR. Ya que el tiempo de posesión requerido era diferente si se trataba de cosas muebles o inmuebles. 2.5 Res Mancipi y Res Nec Mancipi. La clasificación de las cosas en Res Mancipi y Res Nec Mancipi obedeció a criterios socioeconómicos relacionados con la familia romana. Las Res Mancipi eran aquellas cosas consideradas valiosas e importantes para la familia romana, como, por ejemplo, los fundos, los esclavos y el ganado mayor, caballos, yeguas. Mulas y bueyes. Eran aquellas cosas que contribuían a la realización de las actividades económicas de la familia. La transmisión de la propiedad de las res mancipi la realizaban los ciudadanos romanos a través del mancipatio y la inurecesio, que eran modos formales de adquirir familia. La transmisión de la propiedad de las res mancipi la realizaban los ciudadanos romanos a través del mancipatio y la iniurecesio, que eran modos formales de adquirir esta clasificación tuvo mucha importancia hasta aproximadamente el siglo III D.C. y paulatinamente cayó en desuso a partir de la Constitutio Antoniniana, 212 D.C., con la que se otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, excepto a los Latini Iuliani y Aeliani. En cuanto a los modos formales de adquirir la propiedad, Mancipatio e Inurecesio, que correspondían a los ciudadanos romanos en aplicación de la IU Civile, fueron gradualmente dejados de lado porque tenían mayores costos de transacción. En consecuencia, los romanos prefirieron la traditio como modo de adquirir la propiedad, por ser más rápida, no formal y menos onerosa. 3 sobre la propiedad. Las cosas estaban sometidas al poder de alguien, sea este ejercido con un fundamento jurídico o debido a una situación fáctica. A continuación, veremos en qué consistía el dominium en el derecho romano. Cómo se podía adquirir la propiedad y cuáles eran sus límites. 3.1 Dominium. Desde la fundación de Roma, los ciudadanos romanos sui iuris, que eran la cabeza de una familia, ejercieron el poder sobre las cosas de manera amplia y exclusiva. Antiguamente, el poder que tenía el dominus, pater familias, no se limitaba a las res, porque también se aplicaba a las personas que estaban subordinadas a él. En el caso de los poderes sobre los alieni eran la patria potestad y el poder marital sobre las uxores, manes, como hemos visto anteriormente. Por ello, varios romanistas afirman que el paterfemilias ejercía un poder sin límites, entendido. Como, soberano, de Martino, 1991, Grosso, 1967, que era llamado Mancipium. Así, se constata que inicialmente existió una unidad en cuanto a este poder sobre las cosas que pertenecían a la familia cuyo titular era el paterfamilias, en consecuencia, no había propiedad individual de los alieni iuris. No obstante, este poder, Mancipium, evolucionó con el tiempo para dar paso al dominium y a los iura in realiena. Como, Soberano, de Martino, 1991, Grosso, 1967, que era llamado Mancipium. Así, se constata que inicialmente existió una unidad en cuanto a este poder sobre las cosas que pertenecían a la familia cuyo titular era el paterfemilias, en consecuencia, no había propiedad individual de los alieni iuris. No obstante, este poder, Mancipium, evolucionó con el tiempo para dar paso al Dominium y a los Iura in Re realiena. Durante muchos siglos, quien ejercía el Dominium era llamado Dominus, señor o amo. El dominus era el paterfamilias, un hombre mayor de edad, libre y ciudadano romano que no dependía de otra persona y era la cabeza de la familia. Como dueño y señor de las personas y las cosas de su familia, ejercía sus poderes sobre estas de manera exclusiva. Además, los alieni iuris bajo su autoridad, libres o esclavos, adquirían para él. Si bien se encuentra el término domina, señora de la casa, en las fuentes romanas, ella era usualmente la auxor del paterfamilias y no tenía ningún poder en la estructura familiar romana, tampoco lo tenían los demás iuris. A lo largo de la historia de Roma, se dieron varios momentos en los que hubo cambios respecto al dominium, dado que los romanos se dieron cuenta de que este poder debía ser ejercido de manera diligente y estar limitado por la utilidad pública. Además, como señaló Gallo, Gai 2.40, el dominium no resultaba el único poder que se ejercía sobre las cosas. Como el dominium correspondía solo a los ciudadanos romanos, los peregrini solicitaron reiteradamente que se les reconozca derechos sobre las cosas. En respuesta, el pretor les otorgó la propiedad pretoria o bonitaria, in bo sabere, que, sin llegar a ser entendida como un poder igual al dominium, brindaba una protección jurídica a quien tenía la res. De esta manera, los peregrini no se verían privados de las cosas que entendían como suyas. Cuenta de que este poder debía ser ejercido de manera diligente y estar limitado por la utilidad pública. Además, como señaló Gallo, Gai 2.40, el dominium no resultaba el único poder que se ejercía sobre las cosas. Como el dominium correspondía solo a los ciudadanos romanos, los peregrini solicitaron reiteradamente que se les reconozca derechos sobre las cosas. En respuesta, el pretor les otorgó la propiedad pretoria o bonitaria, invo unes sabere, que, sin llegar a ser entendida como un poder igual al dominium, brindaba una protección jurídica a quien tenía la res. De esta manera, los peregrini no se verían privados de las cosas que entendían como suyas. Dominium ex iure quiritium, ejercida por los ciudadanos romanos sui iuri sobre las cosas adquiridas a través de la mancipatio o la in iure cesio en aplicación de la ius quiritium. Gai 2.40. imbo unes avere, llamada propiedad pretoria o bonitaria, que era la otorgada por el pretor a quienes no habían adquirido la cosa por mancipatio o inurecesio, es decir, no habían observado las formalidades correspondientes. Se aplicaba a los peregrini, por consiguiente, no tenían el dominium pero eran poseedores de la res y gozaban de una protección en el aius honorarium. La protección de la propiedad bonitaria se daba a través de la actio publiciana. Gai 2.40. Con el desarrollo de las relaciones sociales y económicas en Roma, surgió el concepto de propietas, propiedad, que tuvo un alcance distinto al del dominium. Este término que se encuentra en las fuentes romanas a partir del siglo IV d.C. Rinaldi, 2017. Fueron varias situaciones las que contribuyeron a consolidar la propiedad en el mundo jurídico romano. En primer lugar, se dieron casos en los que la propiedad de la cosa correspondía a varias personas, es decir, no pertenecían a un dominus. Ello sucedía cuando moría el paterfemilias porque el dominium de la casa familiar, Domus, pasaba a sus herederos, quienes formaron una comunidad. Por mandato de la ley, la indivisibilidad de la domus entre los herederos tenía como fundamento que esta vivienda familiar era un lugar sagrado donde residían los dioses domésticos. Posteriormente, se dieron otros supuestos en los cuales una cosa sería común a varias personas y, por consiguiente, se aceptó la copropiedad en el derecho romano. Por mandato de la ley. La indivisibilidad de la domus entre los herederos tenía como fundamento que esta vivienda familiar era un lugar sagrado donde residían los dioses domésticos. Posteriormente, se dieron otros supuestos en los cuales una cosa sería común a varias personas y, por consiguiente, se aceptó la copropiedad en el derecho romano. En tercer lugar, además de los hombres sui iuris, las mujeres sui iuris. O alieni iuris y los hombres alieni iuris pudieron adquirir las cosas para sí. En el caso de los alieni iuris hombres, pudieron tener un peculio, tanto los descendientes como los esclavos, como lo mencionó Gallo. GAI 4.72. Un ejemplo fue el peculio castrense, que se les daba para recompensarlos por luchar con valor y lealtad a Roma en la guerra. Este peculio era considerado como algo propio de los alieni iuris, quienes lo administraban, y 2.9.1. Posteriormente, se admitió que hombres y mujeres, sean sui iuris o alieni iuris, fueran herederos. Finalmente, la regla consagrada en las instituciones de Justiniano, y 2.9.1, estableció que los hombres y mujeres, sean su iuris. O alieni iuris, adquirían para sí. Si eran alieni iuris, las cosas serían de su propiedad, teniendo el paterfamilia solamente el usufructo sobre esta. Si bien ellos no podían técnicamente ejercer el dominium, sí pudieron tener la propieta sobre la cosa. De este modo, el poder sobre una cosa, Fundado en el derecho, dejó de ser exclusivo del Dominus Paterfamilias, es decir, no era solamente del hombre libre, ciudadano y su iuris. Se admitió que las personas tengan lo que les era propio, la propiedad de la cosa. 3.2 La copropiedad. En principio, la idea de soberanía o poder exclusivo que se expresó en el mancipium y después en el dominium. Por ello, no se permitía compartir este poder con varias personas. De 13.6.5.15. Sin embargo, la existencia de la copropiedad se dio en el derecho romano en varios supuestos. Antiguamente encontramos la copropiedad respecto a la vivienda y el patrimonio familiar, que permanecía unido a la muerte del paterfamilias. Esta copropiedad surgía en aplicación de lo que estaba establecido por el derecho romano. Los hijos, filii y familias, formaban el consortium 3, donde cada uno de los hermanos, Kanses, era entendido como dueño de la totalidad, es decir, todos eran dueños de todo, pero los limitaba el Aius Proibendi de cada Kanses. Posteriormente, Gallo hizo referencia a la Erceto Non la sociedad entendida como legítima y natural entre los herederos, donde la propiedad no se dividía, Gai 3.154 Esta copropiedad surgía en aplicación de lo que estaba establecido por el derecho romano. Los hijos, fili y familias, formaban el consortium interfra donde cada uno de los hermanos, Canses, era entendido como dueño de la totalidad, es decir, todos eran dueños de todo, pero los limitaba el aius proibendi de cada Canses. Posteriormente, Gallo hizo referencia a la erceto non cito, la sociedad entendida como legítima y natural entre los herederos, donde la propiedad no se dividía, Gai 3.154. La copropiedad también podía darse de manera voluntaria, comunio, es decir, por decisión de las personas que eran copropietarios, GAI 3.154B. Por ejemplo, si dos propietarios acordaban mezclar sus vinos o fundir juntas sus barras de plata, y 2.1.27, el cuerpo formado por esta mezcla era común, por consiguiente, tenían la copropiedad sobre esta cosa mezclada o unida. Finalmente, la copropiedad podía concluir cuando se dividía la cosa. El derecho romano admitió la división y partición de la cosa común, que podía ser solicitada a través de la actio común y dividundo, la adjudicación era dada por un juez. Si la cosa era divisible, era adjudicada en proporción a la cuota de cada copropietario. Si era indivisible, se vendía y se daba una suma de dinero equivalente a la cuota de cada uno. También era posible adjudicarla a uno de los copropietarios, debiendo éste pagar a los demás el valor de sus cuotas. 3.3 Los modos de adquirir la propiedad. En el derecho romano, se reconocieron varios modos de adquirir la propiedad de una cosa. El más antiguo fue el Mancipatio, que existió desde los inicios de Roma. Esta servía para transferir la propiedad de las cosas que tenían una relevancia social y económica para la familia. De allí, Surgió la diferencia entre res mancipi y las res nec mancipi, donde las primeras eran las que se transmitían a través del Mancipatio. Posteriormente, el jurista Gallo distinguió los modos de adquirir basados en el Ius civile y el Ius gentium respectivamente, Gai 2.65. Entre los modos del Ius civile, se mencionaban al emancipatio, la Mancipatio, la iure. Cesio y la Usucapión, que tuvieron mucha importancia en el mundo romano. Aquellos correspondientes a la Ius gentium tenían en común que su fundamento era la naturalis ratio y eran la ocupación, la accesión, la adquisición de la cosa transformada y la tradición. Si bien la clasificación de gallo fue importante en el derecho romano, dejó de ser relevante cuando la constitutio antoniniana otorgó la ciudadanía romana a los habitantes del imperio en el 212 d.C. Como efecto práctico, los modos de adquirir la propiedad que eran más formales, como la mancipatio y la iniure cesio, dejaron de ser empleados, pese a las referencias que aún se encuentran en el Corpus iuris Civilis. Finalmente, tenemos que los modos de adquirir la propiedad se clasificaron en originarios y derivados. Cesio y la usucapión, que tuvieron mucha importancia en el mundo romano. Aquellos correspondientes a la ius gentium tenían en común que su fundamento era la naturalis ratio y eran la ocupación. La accesión, la adquisición de la cosa transformada y la tradición. Si bien la clasificación de Gallo fue importante en el derecho romano, dejó de ser relevante cuando la Constitutio Antoniniana otorgó la ciudadanía romana a los habitantes del imperio en el 212 D.C. Como efecto práctico, los modos de adquirir la propiedad que eran más formales como la mancipatio y la inurecesio dejaron de ser empleados, pese a las referencias que aún se encuentran en el Corpus Iuris Civilis. Finalmente, tenemos que los modos de adquirir la propiedad se clasificaron en originarios y derivados. Originarios. En los modos originarios, la propiedad no era transmitida por alguien, era adquirida por el propietario, quien se convertía en tal cuando se daban alguno de los supuestos que veremos a continuación. Ocupatio, ocupación ocurría cuando una persona aprendía una resnuyus, es decir, cuando alguien tomaba físicamente una cosa que no tenía dueño quien la aprendió se convertía en su propietario. Para que haya ocupación, era importante que la res nuyus pudiera ser adquirida por un individuo. Si se trataba de una cosa sagrada, religiosa o santa, no podía ser de propiedad de una persona según el digesto, de 1.8.6.2. Como ejemplo de ocupación tenemos la captura de un animal salvaje en el bosque, y 2.1.2-13, sin embargo, no habría ocupación si se aprehende a un animal doméstico como una gallina, aunque ésta haya escapado del corral, y 2.1.16, pues un animal doméstico tenía un dueño y no era una res Otros ejemplos de ocupación eran los siguientes, cuando una isla nacía en el mar, de 41.1.7.3, y 2.1.2, cuando las cosas eran voluntariamente abandonadas, res derelictae, por el dueño. Y 2.1.47, y las que se tomaban del enemigo, res. ostium, en el marco de una guerra, Gai 2.69, y 2.1.17. Hay que precisar que solamente por tratarse de una guerra, se entendía que las cosas del enemigo no tenían dueño. En el caso de los demás extranjeros con cuyos pueblos Roma no estaba en guerra, no eran res ostium y tenían una protección jurídica. Como vimos en el caso de la propiedad pretoria o bonitaria, Invo bo Unesabere. Ostium, en el marco de una guerra, Gai 2.69, y 2.1.17. Hay que precisar que solamente por tratarse de una guerra, se entendía que las cosas del enemigo no tenían dueño. En el caso de los demás extranjeros con cuyos pueblos Roma no estaba en guerra, no eran res ostium y tenían una protección jurídica. Como vimos en el caso de la propiedad pretoria o bonitaria, invo bo unes avere. Accesio, accesión, este modo se aplicaba a las cosas compuestas en las que se distinguía una principal de una o más accesorias. Si al menos dos cosas se unían o integraban físicamente, sea de manera natural o artificial, la cosa compuesta era de propiedad del dueño de la cosa principal. Este último debía pagar el precio de la cosa accesoria a su respectivo dueño. Para que se diera este supuesto, era necesario poder identificar la cosa principal y distinguirla de aquellas accesorias, además, que las cosas unidas tuvieran distintos propietarios. En caso las cosas que conformaban la cosa compuesta pudieran separarse sin perder su valor o función, entonces no se producía la accesión. Como ejemplos de accesión, tenemos la edificación de una casa en un terreno ajeno, la escritura y la textura. En cuanto a la casa, Accedía al terreno, y, por ello, el dueño del terreno era también propietario de la casa, y 2.1.30, pero debía pagar el precio de la casa. En la escritura, escritura, la tinta de marco con la que se escribió un verso se adhería al pergamino de Lucio y se formaba una cosa compuesta, Gai 2.77, y 2.1.33, que pertenecía a este último. Cuando los hilos eran bordados o tejidos sobre una tela, textura, cedían a esta, y 2.1.26. Novam species facere, transformación de la cosa por obra humana, si bien algunos tratadistas llaman especificación a este modo, este término no aparece en las fuentes jurídicas romanas, por ello no lo voy a utilizar. Este modo se aplicaba cuando una materia que podía entenderse como materia prima se convertía en otra cosa en virtud de la acción humana. En general, la cosa transformada tenía incluso mayor valor u otras funciones. Era importante que la transformación se diera a partir de la labor y habilidad de una persona, es decir, el cambio no era espontáneo. Como ejemplos tenemos, las uvas que, luego de un proceso en el que interviene el ser humano, se convierten en vino, GAI 2.79 y 2.1.25, o la arcilla que, mezclada con agua, es moldeada por un alfarero y se convierte en un plato. En la medida que el derecho romano reconoció la importancia del trabajo humano para dicha transformación, se estableció que la cosa transformada era de propiedad de quien la realizó. En los ejemplos anteriores, el vino sería de quien lo hizo y el alfarero adquiría la propiedad del plato. Por su parte, quien era dueño de la cosa o materia prima como las uvas o arcilla, debía recibir el pago del valor de ésta. Tenía incluso mayor valor u otras funciones. Era importante que la transformación se diera a partir de la labor y habilidad de una persona, es decir, el cambio no era espontáneo. Como ejemplos tenemos, las uvas que, luego de un proceso en el que interviene el ser humano, se convierten en vino, GAI 2.79 y 2.1.25, o la arcilla que, mezclada con agua, es moldeada por un alfarero y se convierte en un plato. En la medida que el derecho romano reconoció la importancia del trabajo humano para dicha transformación, se estableció que la cosa transformada era de propiedad de quien la realizó. En los ejemplos anteriores, el vino sería de quien lo hizo y el alfarero adquiría la propiedad del plato. Por su parte, quien era dueño de la cosa o materia prima como las uvas o arcilla, debía recibir el pago del valor de esta. Confucio, Confusión los romanos reconocieron que habían supuestos en los que se mezclaban voluntaria o involuntariamente las cosas de dos propietarios. Frente a estos casos, se dio una salida práctica y sencilla, si se producía una integración física de las cosas de dos propietarios, por ejemplo, el contenido de dos botellas de vino era vertido en una ánfora, se convertían en copropietarios de la cosa fusionada, sea que las hayan unido voluntaria o involuntariamente, y 2.1.27, si duorum materiae ex voluntate dominorum confusae sint, utemid corpus, quod ex confusione fit, utriusque camion est, quod si fortuituit in non voluntate dominorum. Confusae fuerint, aide miurices y si plaquit. En el supuesto en que se juntaban, pero no se producía una integración física de las cosas, mistum fuerit, había dos soluciones. Si los dos propietarios estaban de acuerdo y juntaron sus cosas voluntariamente, había copropiedad del conjunto de cosas, comunio pro indiviso, si no estuvieron de acuerdo y, a pesar de ello, las cosas se juntaron, lo que se podía hacer era que cada cual tome un número de estas como suyo, y 2.1.28, quod si frumentum titi y fru mistum fuerit, si quidem ex. Voluntate vestra. Camionerit. Cuod si casu id mistum fuerit bel titius id mis sine voluntate tua, non vide camionesi. Por ejemplo, si se juntaron las ovejas de Marcelo y los corderos de Tiberio, las cosas podían distinguirse, entonces, se separaban y cada cual se llevaba las suyas, sin que se produzca la confusión. En caso que se hayan juntado las ovejas y los propietarios no las pudieran distinguir, cada cual se llevaría un número de cabezas correspondiente al que tenía inicialmente. Aquí se producía la confusión. Camionerit, si casuid mistum beltitius mis querit sine voluntate non tur camionesi. Por ejemplo, si se juntaron las ovejas de Marcelo y los corderos de Tiberio, las cosas podían distinguirse. Entonces, se separaban y cada cual se llevaba las suyas, sin que se produzca la confusión. En caso que se hayan juntado las ovejas y los propietarios no las pudieran distinguir, cada cual se llevaría un número de cabezas correspondiente al que tenía inicialmente. Aquí se producía la confusión. Adjudicatio, adjudicación, se producía cuando una persona se convertía en propietario de una cosa en virtud del pronunciamiento de un juez, iudex. Cuando había copropiedad, como en los casos de herencia de cosas comunes, se daban acciones para lograr la partición de la res como la actio comuni dividundo o la actio familiae erciscundae Tab mayo de 2010 de 10.1.13. 3.3.2 derivados. Los modos derivados de adquirir la propiedad eran aquellos a través de los cuales el dueño transfería el poder sobre la cosa a otra persona, quien la adquiría. A lo largo de la historia de Roma, existieron los siguientes modos derivados. Mancipatio, era el modo derivado de transferir el mancipium desde épocas arcaicas y pertenecía a la IU Civile. Etimológicamente, proviene de manes, mano, y capere, atrapar, capturar, porque la red se tomaba con la mano. Para llevar a cabo la mancipatio, se realizaba un acto solemne bajo la forma del gestum per et Libram, en el que participaban cinco ciudadanos romanos púberes como testigos, una persona que sostenía la balanza, Libre pens, y el adquirente, Mancipio Accipiens. Se trataba de una venta aparente, ya que el adquirente declaraba unilateralmente que la cosa le pertenecía y contaba con un trozo de cobre que obraba como moneda para la compra, GAI 1.119. Esta formalidad garantizaba la publicidad de la transferencia de la Res Mancipi y brindaba seguridad, sin embargo, también resultaba onerosa. La Mancipatio solamente se empleaba para la transferencia del dominium de la Res Mancipi, pero no hubo una lista taxativa de las cosas consideradas como tales. Sin embargo, hay consenso en considerar que eran las cosas que tenían mayor valor económico social, como los esclavos, el ganado mayor y los fundos. Si bien la mancipatio tuvo gran importancia en el derecho romano, gradualmente dejó de utilizarse desde el siglo III d.C. porque los ciudadanos prefirieron un modo menos formal y oneroso de transferir la propiedad. De la transferencia de la res mancipi y brindaba seguridad, sin embargo, también resultaba onerosa. La mancipatio solamente se empleaba para la transferencia del dominium de la res mancipi, pero no hubo una lista taxativa de las cosas consideradas como tales. Sin embargo, hay consenso en considerar que eran las cosas que tenían mayor valor económico social, como los esclavos, el ganado mayor y los fundos. Si bien la mancipatio tuvo gran importancia en el derecho romano, gradualmente dejó de utilizarse desde el siglo 3DC porque los ciudadanos prefirieron un modo menos formal y oneroso de transferir la propiedad. Iniurecesio, era un modo formal de transferir el dominium de la IU Civile. Consistía en un aparente proceso de reivindicación de una res mancipio o una res nec mancipi, en el que el adquirente pronunciaba la fórmula de la vindicatio, GAI 2.24, ante el magistrado. La inurecesio se utilizó también en otros supuestos de derechos sobre las cosas o en derechos personales. Al igual que la mancipatio, cayó en desuso después del siglo III d.C. Traditio, tradición fue una manera más sencilla y rápida de transferir la propiedad y menos costosa que la mancipatio o la inurecesio porque no requería cumplir con formalidades ni contar con la participación de testigos. También se dio entre los romanos y los extranjeros. Consistía en la entrega física de la cosa necmancipi por parte de su dueño al adquirente, con la intención que éste adquiera la propiedad. Su fundamento estaba en el ius Naturale, y 2.1.40. Los elementos de la traditio eran la entrega de una cosa corpórea que podía entrar en un patrimonio con la voluntad del tradins, quien realiza la entrega, de transmitir la propiedad y del accipiens, quien recibe la cosa, de adquirirla. Pese a las ventajas de ser un modo más célere, económico y accesible, la tradición no brindaba la certeza de quién era el dueño de la Resnec Mansipi, ya que hubo casos en los que se discutió si esta entrega efectivamente se llevó a cabo o si quien la había realizado podía. Efectivamente se llevó a cabo o si quien la había realizado podía. Usucapio. Usucapión, este modo de adquirir de la IU civil le permitía obtener la propiedad de una res a través de su posesión de buena fe por un periodo de tiempo. Etimológicamente, provenía de uses, usar, y capere, atrapar, capturar. La usucapión surgió como un mecanismo extraordinario que permitía a una persona adquirir la propiedad de una cosa en la medida que se cumplieran ciertos requisitos, la posesión civil de buena fe de una res en patrimonio por un plazo establecido. En sentido estricto, considero que la usucapión no era un modo derivado de adquirir la propiedad porque ésta no se transmitía del propietario al adquirente. Sin embargo, tampoco era un modo originario como la ocupación de una resnuyus, en la medida que la usucapión buscaba corregir situaciones de la realidad en las que alguien de buena fe no había logrado adquirir, aunque actuaba como dueño de una cosa. Si bien hubo inicialmente un cierto rechazo a aceptar que el dueño perdiera el dominium de una cosa frente al poseedor, con el transcurso del tiempo esto cambió porque se estimó que la protección que se daba al amo debía examinarse a la luz del uso diligente que éste daba a la cosa, así como respecto de los criterios de equidad y utilidad pública. Con la usucapión, el derecho romano buscó proteger a quien adquirió una cosa de buena fe, pero de alguien que no era el dueño o sin cumplir las formalidades requeridas. Si una persona ejercía poder sobre la cosa de buena fe y de manera pacífica y pública, aunque no sea el dueño, era posible que el tiempo lo llevara a ser propietario de esta, transmutando su posesión, señorío de hecho, en dominium. De una resnuyus, en la medida que la usucapión buscaba corregir situaciones de la realidad en las que alguien de buena fe no había logrado adquirir, aunque actuaba como dueño de una cosa. Si bien hubo inicialmente un cierto rechazo a aceptar que el dueño perdiera el dominium de una cosa frente al poseedor, con el transcurso del tiempo esto cambió porque se estimó que la protección que se daba al amo debía examinarse a la luz del uso diligente que éste daba a la cosa, así como respecto de los criterios de equidad y utilidad pública. Con la usucapión, el derecho romano buscó proteger a quien adquirió una cosa de buena fe, pero de alguien que no era el dueño o sin cumplir las formalidades requeridas. Si una persona ejercía poder sobre la cosa de buena fe y de manera pacífica y pública, aunque no sea el dueño, era posible que el tiempo lo llevara a ser propietario de esta, transmutando su posesión, señorío de hecho, en dominium. Modo, se trataba de evitar que un ladrón se beneficiara al obtener la propiedad de la cosa, Gai 2.48, también en I2.6.2, o cualquiera que actuara de mala fe ya que no se quería respaldar una situación antijurídica. Otro requisito era el titulus, que se entendía como aquella situación objetiva que debía llevar a adquirir la propiedad conforme al derecho y justificaba que la persona se creyera dueño de la cosa. Valencia Restrepo, 1986. Al respecto, si alguien arrendó una casa, no podría argumentar que el contrato de arrendamiento tenía como finalidad convertirlo en propietario del inmueble, Caso distinto sería si celebró una compraventa. Finalmente, en la medida que la usucapión iba a despojar al dueño del dominium de la cosa, el tiempo que debía transcurrir para que esta posesión se transmutara en propiedad debía ser largo. El plazo de posesión exigido fue ajustándose a lo largo del tiempo. En la ley de las decimosegunda tablas, se estableció que, para la usucapión, el plazo de la posesión debía ser de dos años para un fundo y uno para las demás cosas. Tab 3, uses autoritas fundibiennium est, ceterarum rerum omnium, annus estuces. En esa línea, Gallo estableció que el plazo de posesión de las cosas inmuebles era de dos años y de uno para las cosas muebles, Gai 2.42. En el Corpus Iuris Civilis, el plazo de posesión era mayor, tres años para las cosas muebles y, en el caso de los inmuebles, se dieron dos supuestos, cuando se trataba de cosas que se encontraban en la misma localidad donde vivía el dueño, 10 años, para los inmuebles que estuvieran en otra localidad, 20 años, y 2.6 piar. Modo: Se trataba de evitar que un ladrón se beneficiara al obtener la propiedad de la cosa, GAI 2.48, también en I 2.6.2, o cualquiera que actuara de mala fe, ya que no se quería respaldar una situación antijurídica. Otro requisito era el titulus, que se entendía como aquella situación objetiva que debía llevar a adquirir la propiedad conforme al derecho y justificaba que la persona se creyera dueño de la cosa. Valencia Restrepo, 1986. Al respecto, si alguien arrendó una casa, no podría argumentar que el contrato de arrendamiento tenía como finalidad convertirlo en propietario del inmueble, caso distinto sería si celebró una compraventa. Finalmente, en la medida que la usucapión iba a despojar al dueño del dominium de la cosa, el tiempo que debía transcurrir para que esta posesión se transmutara en propiedad debía ser largo. El plazo de posesión exigido fue ajustándose a lo largo del tiempo. En la ley de las decimosegunda tablas, se estableció que, para la usucapión, el plazo de la posesión debía ser de dos años para un fundo y uno para las demás cosas. Tab. 3, uses autoritas fundibiennium est, ceterarum rerum omnium. Anus estuces. En esa línea, Gallo estableció que el plazo de posesión de las cosas inmuebles era de dos años y de uno para las cosas muebles, Gai 2.42. En el Corpus Iuris Civilis, el plazo de posesión era mayor, tres años para las cosas muebles y, en el caso de los inmuebles, se dieron dos supuestos, cuando se trataba de cosas que se encontraban en la misma localidad donde vivía el dueño, diez años, para los inmuebles que estuvieran en otra localidad, 20 años y 2.6 piar. Propiedad en el derecho romano y, junto con las soluciones romanas, se mantienen aún en muchas codificaciones civiles contemporáneas. 3.4 3.4. Cuando se habla del dominium, se entiende que este era un poder amplio y exclusivo ejercido por su titular. No obstante. Esta afirmación podría ser más acorde a lo que sucedía en los primeros siglos de Roma, ya que resulta evidente que no era un señorío ilimitado. En el derecho romano, el límite de este poder era la utilidad pública o cuando se afectaba el dominium de otra persona. En consecuencia, se establecieron reglas razonables y justas para limitar el poder del dueño que, en algunos casos, siguen vigentes hoy. A continuación, presentaré algunos límites en las relaciones de vecindad como aquellos que provenían del derecho público. 3.4.1 Los límites en las relaciones de vecindad. Dada la necesaria convivencia pacífica y armoniosa entre los vecinos, se establecieron varias normas que buscaban solucionar de manera justa las controversias que pudiesen surgir entre ellos. Algunos ejemplos son los siguientes. Cuando las ramas de un árbol ingresaban en un predio próximo, el dueño del árbol tenía derecho para ingresar en el predio con el fin de recoger los frutos que allí hubiesen caído. En la ley de las decimosegunda tablas, se daba el derecho para recoger bellotas, tab julio de 2010. Posteriormente, se admitió pasar a tomar cualquier fruto u objeto caído en el fondo colindante, de 43.28.1, de 50.16.236. Si un árbol proyectaba sus ramas en el fondo o edificio vecino, el dueño del inmueble podía solicitar al dueño que se corten sus ramas y, en caso de no hacerlo, podía talarlas, TAP 7.9, D43.27.1. Incluso, si las raíces del árbol habían crecido de manera que pusieran poner en peligro a un edificio contiguo, podía solicitar sean cortadas, C8.1.1. 3.4.2 Los límites de derecho público. Con el fin de proteger la utilidad pública, se dieron varios supuestos que limitaban el ejercicio del poder del dueño sobre la cosa. Los propietarios de predios que se encontraban en una vía pública debían mantenerla en buen estado. Para ello, debían quitar las piedras que dificultaban el tránsito en dicha vía, TAP 7.7, en la medida que éstas afectaban a los habitantes de la ciudad. Además, se dispuso que, si la vía pública estaba deteriorada o no era posible transitarla, el propietario del predio más próximo a esta estaba obligado a permitir el paso a través de su inmueble, d 8.6.14.1. Estaba prohibido dar sepultura o incinerar cadáveres dentro de la ciudad, Tab X.1. Por ley, se establecieron los supuestos en los que un fundo tenía una servidumbre a favor de otro predio, como la de sacar agua. Y 2.3.2. De este modo, se aprecia que el dominium no fue irrestricto. Los romanos establecieron límites razonables para lograr que todos los propietarios puedan utilizar sus cosas sin que ello perjudique a otros ni al populus romanus. 3.5. Posesio. Como hemos visto, el dominium era el poder sobre una cosa que nos pertenecía y tenía un fundamento jurídico en el AIU Civile. Además, Existieron situaciones en las cuales, pese a no tener la propiedad sobre la cosa, alguien actuaba como si fuese su dueño. Al constatar esto, los juristas. Romanos distinguieron la propiedad como poder jurídico de la posesión, que era un poder fáctico. Romanos distinguieron la propiedad como poder jurídico de la posesión, que era un poder fáctico. La posesión como el poder físico o material sobre la res era fácil de constatar, ya que bastaba que un individuo ejerza este señorío sobre ésta, sin tener que acreditar un sustento jurídico para hacerlo. Era importante que el poseedor, además de tener la cosa en su poder, corpus, tuviese también la intención de comportarse como dueño de la cosa, animus, excluyendo a los demás. Por ello, la posesión requería contar con dos elementos, corpus y animus. Si se daba uno de ellos, no había posesión como sucedía cuando alguien tenía un objeto en sus manos, pero no se consideraba su propietario. Por ejemplo, quien estaba custodiando una cosa por unos días, la tenía consigo, tenencia, pero, al no considerarse su dueño, no tendría la posesión de ésta porque carecía de animus posidendi. Además, la posesión podía ser realizada por una tercera persona que actuaba para otro. Así, el paterfamilias poseía cuando el corpus lo tenía un iuris bajo su potestad, por ejemplo, su esclavo. De 41.2.8. En este caso, era necesario que el paterfamilias tenga el animus possidendi. La posesión fue importante en el derecho romano. Una clasificación las distinguía entre la posesión justa, posesión justa, y la posesión injusta, posesión injusta. La posesio iusta era aquella que no fue adquirida con violencia ni clandestinamente, y era reconocida por el aiu civile como aquella que podía conducir a la usucapión. La posesio inusta era llamada también vitiosa, viciosa, porque era adquirida con violencia. O clandestinamente, en esta última, no se favorecía al poseedor con la usucapión, de 43.17.2. La posesio civilis, posesión civil, era la posesio justa que debía ser bona faidis, de buena fe, y ex justa causa. En ella se daban los dos elementos. Corpus y animus. Esta posesión permitía lograr la usucapión de una cosa si se daba ininterrumpidamente por el plazo de tiempo establecido. Para iglesias, la posesión civil era un derecho y tenía varios mecanismos de defensa como los interdictos y la actio publiciana, 1979, P315 corpus y animus Esta posesión permitía lograr la usucapión de una cosa si se daba ininterrumpidamente por el plazo de tiempo establecido. Para iglesias, la posesión civil era un derecho y tenía varios mecanismos de defensa como los interdictos y la actio publiciana, 1979, p315. Como hemos visto, en la posesión no bastaba el ejercicio del poder físico sobre la cosa, también se tenía en cuenta la intención. Si quien tenía la cosa sabía que lo que estaba realizando era contrario al derecho, su posesión era de mala fe, como en el caso del ladrón. Por el contrario, si había una certeza de tener una cosa en su poder fundamentada en el derecho, se entendía que era un poseedor de buena fe. Con el fin de proteger a quien ejercía la posesión, se dieron los interdictos. Estos eran herramientas procesales para rechazar a quien impidiese poseer una cosa o molestase. Interdicta retinenda e possessionis. Eran los interdictos que buscaban el reconocimiento de la posesión y mantener su ejercicio frente a quien la perturbaba o molestaba. Debía plantearse dentro del año en que sufrió la perturbación de su posesión. Al respecto, se distinguieron según se tratara de cosas muebles o inmuebles. Gai 4.1.49. El interdictum mutiae posidetis defendía al poseedor de un inmueble como un edificio, un predio, un fondo. Entre otros, GAI 4.160. El interdicto Mutrubi protegía la posesión de las cosas muebles, GAI 4.160. Estos interdictos estaban también en las instituciones de Justiniano, y 4.15.4. Interdicta recuperanda e possessionis, la finalidad de estos interdictos era recuperar la cosa poseída cuando se ha sido despojado con violencia. Debía plantearse dentro del año de haber sufrido el despojo. El interdictum de apuntaba a recuperar la cosa de quien la tenía pese a no tener derecho para ello, mientras que el poseedor afectado ejercía una posesión justa, gai 4.154. El interdictum de vi armate se empleaba cuando el despojo se había hecho con violencia, utilizando armas, gai 4.155. Estos interdictos también se encuentran en las instituciones de Justiniano, y 4.15.6. Afectado ejercía una posesión justa, Gai 4.154. El interdictum de Biarmate se empleaba cuando el despojo se había hecho con violencia, utilizando armas, Gai 4.155. Estos interdictos también se encuentran en las instituciones de Justiniano, y 4.15.6. 4, 4. Yurain realiena. El dominium era un poder amplio que se ejercía de manera exclusiva sobre la res. No obstante, se identificaron algunos derechos, yura, que podían ejercerse sobre una cosa ajena. Estos derechos eran considerados como cosas incorpóreas, de 1.8.1.1 y 2.2.2, no fueron llamados derechos reales, como sucedió posteriormente en las codificaciones civiles. Los yura in realienna, derechos sobre cosa ajena, no surgieron todos a la vez, fueron producto del desarrollo social, Económico y jurídico romano a lo largo del tiempo. En este proceso de identificación y tratamiento de los derechos sobre cosa ajena, tenemos que, en primer lugar, se constató que el dominium incluía varios derechos, iura, que eran ejercidos por el dominus, señor, como el uso, aius utendi, y el disfrute, aius fruendi. Luego las relaciones sociales en Roma dieron lugar a casos en los que el dueño voluntariamente permitía a otra persona que usara o se beneficiara con los frutos de aquello que era su propiedad, pero el dueño no perdía el dominium sobre la res. Para ilustrar lo mencionado, daré unos ejemplos. En el primero, Marco tenía una carreta y autorizó a su amigo Tito para que la usara para transportar sus costales de trigo al mercado en la época de la cosecha. En este caso, Marco entendía que seguía siendo el propietario de la carreta, aunque Tito pudiese usarla por un tiempo. En el segundo ejemplo, Marco tenía varias vacas y, como su amigo Cayo estaba en una mala situación económica, decidió darle una por un periodo de tiempo, de modo que pueda hacer suyos los frutos como los tener o usó la leche, sea para su consumo o para venderlos. Si bien Marco no quería perder la propiedad de la vaca, Quería ser solidario con su amigo y brindarle la posibilidad de tener un alimento, así como ayudarle a generar algunos recursos. Con ello, Cayo se beneficiaba de tener esta vaca y podía usarla para arar y estercolar su campo de cultivo, sin embargo, estaba obligado a alimentar y cuidar la vaca durante el plazo en el que Marco se la había dado. En estos ejemplos, Marco tiene la propiedad de la carreta, aunque no podía usarla y tampoco podía usar y hacer suyos los frutos de la vaca. Si bien el propietario tenía el derecho a la disposición, aius abutendi, de estas cosas, no podía ejercerlo en perjuicio de quienes gozaban de los otros derechos. Los derechos sobre cosa ajena, tenemos que, en primer lugar, se constató que el dominium incluía varios derechos, iura, que eran ejercidos por el dominus, señor, como el uso, aius utendi, y el disfrute, aius fruendi. Luego, las relaciones sociales en Roma dieron lugar a casos en los que el dueño voluntariamente permitía a otra persona que usara o se beneficiara con los frutos de aquello que era su propiedad, pero el dueño no perdía el dominium sobre la res. Para ilustrar lo mencionado, daré unos ejemplos. En el primero, Marco tenía una carreta y autorizó a su amigo Tito para que la usara para transportar sus costales de trigo al mercado en la época de la cosecha. En este caso, Marco entendía que seguía siendo el propietario de la carreta, aunque Tito pudiese usarla por un tiempo. En el segundo ejemplo, Marco tenía varias vacas y, como su amigo Cayo estaba en una mala situación económica, decidió darle una por un periodo de tiempo, de modo que pueda hacer suyos los frutos como los tener o usó la leche, sea para su consumo o para venderlos. Si bien Marco no quería perder la propiedad de la vaca, Quería ser solidario con su amigo y brindarle la posibilidad de tener un alimento, así como ayudarle a generar algunos recursos. Con ello, Cayo se beneficiaba de tener esta vaca y podía usarla para arar y estercolar su campo de cultivo, sin embargo, estaba obligado a alimentar y cuidar la vaca durante el plazo en el que Marco se la había dado. En estos ejemplos, Marco tiene la propiedad de la carreta, aunque no podía usarla y tampoco podía usar y hacer suyos los frutos de la vaca. Si bien el propietario tenía el derecho a la disposición, ahí usa butendi, de estas cosas, no podía ejercerlo en perjuicio de quienes gozaban de los otros derechos. Habitatio, derecho de habitación, este era considerado un derecho distinto al de uso. Consistía en permitir que un tercero viviera en una casa ajena, también podía arrendarla a terceros. El derecho de habitación era vitalicio se podía constituir por legado u otro pacto, y 2.5.5. Servitudes, servidumbres eran llamadas, prediales, porque recaían sobre una cosa inmueble. Cuando un predio estaba obligado a brindar un servicio a otro predio, se establecía un derecho que podía consistir, por ejemplo, en pasar a través de él o en las cargas sobre el edificio del predio colindante, y 2.3.1. El derecho de paso daba lugar a las servidumbres de pasaje, conducción o camino, y 2.3 piar. Con las servidumbres, el propietario del predio sirviente veía limitados sus derechos, ya que no podía actuar de modo que perjudicara o limitara su ejercicio, estas eran entendidas como indivisibles, de 8.1.8 piar. Las servidumbres no terminaban por el cambio de propietario del predio. Subsistían mientras se diese el supuesto que dio lugar a que un inmueble brinde un servicio a otro. Las servidumbres surgían por mandato de la ley o podían ser constituidas voluntariamente, en este último caso, se hicieron a través de estipulaciones, y 2.3.4. El cambio de propietario del predio, subsistían mientras se diese el supuesto que dio lugar a que un inmueble brinde un servicio a otro. Las servidumbres surgían por mandato de la ley o podían ser constituidas voluntariamente. En este último caso, se hicieron a través de estipulaciones, y 2.3.4. Uses fructus, usufructo permitía tener el aius utendi, uso, y el aius fruendi, disfrute, sobre una cosa ajena que sea corpórea y no que en El dueño seguía teniendo la propiedad, pero su actuación sobre la res era limitada. El usufructo era un derecho que resultaba afectado por la muerte o por las disminuciones de cabeza máxima o media, y 2.4.3, del usufructuario. Si bien el usufructo podría considerarse como un derecho amplio y muy ventajoso, el usufructuario debía tener cuidado al usar y hacer suyos los frutos de la res, ya que no podía menoscabarla ni destruirla, y 2.4. Piar. Los frutos eran aquellos que surgían naturalmente de la cosa, como las uvas de la vid, los teneros de las vacas o la lana de las ovejas. y 2.1.37. En el derecho romano se dio una discusión respecto al usufructo de una esclava, ya que no había consenso si el hijo de esta, partus ancillae, era un fruto o no. La controversia surgía porque el dueño de la esclava afirmaba que no era fruto y reclamaba al hijo que era un esclavo, como cosa suya mientras que el usufructuario señalaba que era una criatura nacida de la esclava y, por ello, un fruto que le pertenecía. Si bien hubo diversas respuestas, considero interesante la posición que asumió Justiniano cuando estableció que, entre los frutos de la esclava no se entienden sus hijos, que por consiguiente pertenecen al dueño de la propiedad. Parecería absurdo, en efecto, considerar como fruto al hombre, para quien la naturaleza lo ha creado todo, y 2.1.37. De esta manera, se enfatizó la centralidad del ser humano en el derecho romano y se. exceptuó considerarlo como fruto. En consecuencia, el hijo de la. exceptuó considerarlo como fruto. En consecuencia, el hijo de la. Espero que todos los derechos mencionados permitan entender en qué supuestos un tercero podía usar o disfrutar de una cosa que pertenecía a otra persona. Hay otros yuraín realiena que no he abordado, por lo que sugiero revisar las fuentes jurídicas romanas y la doctrina especializada para conocerlos.